Querida comunidad Embolá, bienvenidos a una nueva cata Embolá. Yo soy el Panqueque y les presento a mi gran amigo Simón. ¿Cómo estáis, Simón? Amigo querido. Estamos feliz, enérgico. Hoy día estoy así electrificado. Hoy día tenemos una variedad increíble. A mí me encantan de estas. Y nosotros madre. Ya tuvimos una versión automática. Es que cacha esta weá. Rants. Rants. Para el que no sabe, en la casa, Rants son esos dulces que venden en el mall que le metís 200 pesos a la máquina así. Y salen esas como bananitas con frutitas que como que te dan cáncer como a la tercera. En esos, el plátano, son, el platanito es el que da más cáncer. Pero son muy ricos, sí. Yo soy adicto a esos dulces, sí. Los Rants. Entonces, esta es Rants. Recomendado por odontólogos. Claro. Para cambiar tus dientes por placa. No, se pasó. Este no. Es... Este sí, está tremendo muy bonito. Ejemplar. Y es Rants, que es una cruce entre Gelato 33... Claro. Y Skittles. Y Gelato 33 es a su vez... Es a su vez una cruza de... Sherbet. Sherbet con... Thin Mint. Thin Mint. Claro. Exactamente. Sherbet por Thin Mint. O sea, son plantas súper exclusivas. Son clones de elite norteamericano. Claro. Que no se consiguen en semilla, básicamente. Y estos bancos han hecho estas variedades que nos traen lo mejor de todos esos mundos. Y esta tiene un complejo olor que tiene de todo. O sea, es dulce... Y tiene mucho olor a pino, terroso y también algunos olores a químico. Sí, eso es súper importante hablar ya como en términos de cata, que es una variedad difícil de catar. Y sobre todo que ya estamos en una etapa en que la cata se vuelve más una aproximación técnica. Claro. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Más allá de descifrar tono o qué sé yo, entendemos que tiene una gran complejidad de aromas. Claro. Que hay mucho... Recordemos que el cannabis es una de las variedades vegetales con mayor... con un abanico más complejo de terpenos. O claro. Sea, donde se concentran mayor cantidad de terpenos en el mundo vegetal. Entonces, por eso de repente hay unos con olor a fruta, otra vez con olor a flores, otra vez con olor a eucaliptus, etcétera, etcétera. Y esta, bueno, como tiene un olor tan complejo, como tú decís, podemos esperar también una volada bien compleja, bien fuerte, ¿no? O sea, de partida fuerte. Claro. Parte bien cerebral, después se pasa... A lo corporal, pero claro, es de está como cuando salen la estrellita, esta está en 5 estrellas. Sí, está fuerte. Es para los fumadores experimentados y también es para los cultivadores experimentados, porque no es una planta fácil. Claro, da mucho, pero pide mucho. Da mucho, pide mucho, pero al mismo tiempo cuando las plantas piden mucho hay que tener cuidado con no sobrealimentarla, quizá con achuntarle bien para hacer el lavado de raíces como corresponde, ¿cierto? Sí, y ocupar en la fertilización hay ahí un juego muy complicado. Que claro. Hay que saber lo que se está haciendo, sí, hay que tener un poquito de experiencia. Y esta florece en 8 o 9 semanas, lo que es rápido. Claro, pero es una variedad feminizada bastante común en ese sentido. Pero en 8 o 9 semanas, a partir del cambio de fotoperíodo, ¿cierto? La planta termina su... Sí, no puedo parar de sacarles, que fíjate, por favor... Aquí hay otro. Sí, es una de las variedades, o sea... Y bien, tiene un corazón. Y tiene un corazón. La gente más con cabeza de alcantarilla está diciendo, ah, yo veo como dos cocos. Ah. No había nadie dijo eso. Solo Marqueque. Solo él lo dijo, obvio. Y no deja de pensarlo, no deja de... Mira, este tiene un corazoncito chiquitito. El invitado también está viendo lo mismo que Panqueque. Ya sabemos cómo se viene esto. Seedstockers nos deja lo mejor de las novedades norteamericanas. La afamada Rants. Una mezcla de la poderosa Gelato 33 con la aromática y compleja Skittles. Este cruce, de excelentes cualidades, comparte la gran potencia de Gelato 33, produciendo cogollos densos y cubiertos de resina, junto a la complejidad de aromas que tiene la Skittles. El resultado es una flor muy densa y aromática, con notas a fruta y dulce, acompañadas de tonos terrosos y químicos muy volátiles, que nos recordarán esos dulces de infancia. Sus aromas se acompañan de efectos igualmente fuertes. Todo comienza por una subida muy cerebral, como un subidón de azúcar, evolucionando rápidamente a un efecto relajante y físico que dejará sorprendido a incluso los consumidores más experimentados. Rants de Seedstocker, Semillas de Barcelona, es una variedad de cogollos fenomenales. Pero no tan fenomenales como nuestro invitado del día de hoy. Querida comunidad, hay algunos días que son mejores que otros y hoy afortunadamente es uno de esos días. Porque nuestro invitado, nuestro talentosísimo invitado que inició
con un debut en televisión, en Canal 13 para ser específicos, en la reconocida teleserie juvenil Amango, para ser más específicos aún, ya está aquí con nosotros. Continuó su carrera como actor protagonizando la teleserie Corazón Rebelde, pasó por el cine con la película Mandril, actuó en telenovelas en Argentina y en Uruguay y cantó en más de un musical. En 2017 inicia su carrera como solista con el disco Bonsai, una palabra que tiene un profundo significado para nuestro invitado. Y no lo sabemos esto porque no vemos mucha televisión argentina nosotros, pero también participó en un concurso de talentos personificando nada más ni nada menos que a Freddie Mercury. ¿Por qué alguien haría algo así de difícil? Después vamos a hablarlo, pero bueno. Todavía no cumple 30 años y ya ha pisado el escenario de la Quinta Vergara en Viña del Mar en más de una ocasión, no solamente como cantante, sino también como asistente escénico de Felipe Abello en una escena que Chile difícilmente podrá olvidar. Y además de todo esto, porque nuestro invitado es de esas personas que no por empezar a hacer cosas, deja de hacer otras cosas, es un avezado creador de contenido digital. Y cuenta con numerosas publicaciones en sus canales de Twitch, de Instagram y de YouTube. Pero además, sobre su consumo de cannabis, hoy se va a enterar la prensa. Nosotros lo sabíamos hace tiempo. Porque además de ser un talentosísimo cantante, es uno de los nuestros, uno de los primeros clientes de Quema.cl, nuestro emprendimiento. Así que le damos gracias no solo por su música, sino también por ser uno de nuestros compañeros y por su apoyo. Querida comunidad, hoy en Embolá, el único, el irrepetible, el fenomenal, ¡Augusto Schuster! Por fin. Ay, Abel. Pegaste, te voy a dar una palia. Llegó el momento. Llegó el momento, weón. Kikis. Oye, buena intro. Muchas gracias por la introducción, amigo. Es un honor tenerte acá en Embolá, Augusto Schuster. Bueno, muchas para gracias. Mí es un honor estar aquí. Claro que sí. Hola. Hola, ¿estamos bien? Sí. Querida comunidad, estamos con Augusto Schuster. Y antes de introducirnos en tu currícula, tenemos una pregunta de rigor en Embolá y que gracias por estar acá. ¿Cuál es tu, Augusto Schuster, cuál es tu relación con la marihuana? No se podría definir tóxica. Ni cagando. Ha sido una relación bastante llevadera y hermosa. Mi relación con la marihuana empezó como algo recreacional y terminó siendo algo que en algunos momentos de mi vida me ayudó bastante con ansiedades y cosas que también por averiguaciones pude entender que ayudaba. ¿Cómo vendiste? Para poder comprar mi hija. No, pero momentos en la que me ayudó mucho creativamente, para mí es como una musa de la marihuana, también me ayuda mucho la creatividad. Cada vez que hay una buena volada en el estudio, por lo general salen muy buenas canciones, sale muy buena música. Y nada, ahora es como una compañera de vida, así como que me acompaña, ¿cachai? Para mí es bacán compartir fumando, como a la vez trabajar fumando en cosas que se puede. No es como que venga cualquier entrevista volado, aunque en este sí, porque claramente estamos en Embolá. Pero sí, eso. Buenísimo. Oye, y también una de las preguntas previa, un poco el parche antes de la herida, pero tú eres un tremendo referente para un montón de personas que son menores de edad. Uh-huh. ¿Qué les dirías a esa persona? ¿Qué les dirías a esas personas sobre el uso de cannabis? Yo siempre digo que el uso del cannabis tiene que ser después de cierta edad. Yo por suerte tuve la suerte de empezar a fumar a los 22 años. ¿O sea, en Amango no fumabas? No. Sin Amango ha sido un bongazo. Ya vamos acá con la escena. Así como, no, ¿por qué porque me son menores de edad? No, bueno, querida comunidad, les recordamos que el uso de cannabis, al igual que otras sustancias, en personas menores de edad o en personas cuyo sistema nervioso central aún no se termina de desarrollar, es peligroso y es mucho más peligroso que el uso después de esa edad. ¿A qué edad es más o menos? Entre el orden de los 22 a los 24 años. Así que eso, les recordamos que... les recordamos. Ustedes tienen esa información, así que ahora úsenla. Ahora, sobre todo para los jóvenes de ahora, que porque están estas variedades súper altas en THC, ¿cachai? Chico. Antes, en cambio, uno le compraba un guaso, así una cuestión que era choclo.
Claro. En el fondo. Bueno, sí. En el fondo era choclo. En el fondo, realmente. Era maíz. Oye, pero bueno, tú pero también tenías. Me encanta la frutilla, weón. Bueno, dale. Bueno, vamos a hablar de algo igual de frutal, que es esta flor. De increíble. De Runz, que ya la probamos un poco con anterioridad. Recalcamos una de las cosas más importantes, yo creo, es entender que la cata en volá como espacio, más allá de lograr distinguir el clivaje entre los distintos olores, si tiene notas a tierra o cuero, qué sé yo, es entender que esos olores tienen valores químicos que nos van a afectar. Uh-huh. Que cuando nos fumemos este vito, eso que olimos va a hacer que nosotros percibamos el cannabis de una u otra manera. Uh-huh. Por lo tanto, anticipar eso nos puede ayudar también a decir como, bueno, tenía más información y ya sé cómo me va a afectar esto. Ya, claro, sé si estoy tomando cerveza, si estoy tomando una piscola. Entiendo. ¿Cachai? Entiendo, que es súper importante, sí, saberlo. Porque la piscola en chop puede ser más dañina, por eso es importante saber la dosificación. Pero así lo toma la gente de verdad. Claro. Pero así lo tomamos. Nosotros. Oye, y ahora bueno, vamos a... Más olor terroso. Eso. ¿Qué notas de cata sentiste tú? Vamos a hablar un poquito de eso antes, mientras yo enrolo. Las principales yo diría como dulce y terroso. Yo le puse dulce, máximo. Al máximo. Porque al final, como comparado con los otros olores, lo que más sentí fue lo dulce. El dulzor, ¿no? Sentí como lo dulzor y después terroso. Después como bien terroso, entre el pino y... El pino y también, la, ¿cierto? Y como el eucalipto. Sí, esos son indicadores de voladas más bien corporales. Claro. La verdad. Más masazo. Wow. Claro, más así. ¿Cachai? Más viene... como que atención. Más Rocky Balboa. Claro, claro. Eso. Más, claro, o Netflix. Pero viendo Rocky. Claro. Pero durmiendo. Sí, pero está Rocky prendido. Sí, sí. Como poner Netflix y ¡tada! Y ahí dormí. Tan, tan, tan. Trabaja ya. Oye, Augusto, ¿cómo llegó la marihuana a tu vida? Llegó... La primera vez que probé, la primera vez que probé marihuana fue en California. ¿Ya? Porque me tocó viajar a los 18. Me tocó viajar a grabar un... Dijo los 22. No. Ahora voy a aclarar. A los 18 me tocó viajar y nunca me había abierto a probar la marihuana, habiendo tenido oportunidades, igual todo el mundo fuma pito, entonces como que allá, porque era legal y como que fuimos a uno de estos, como en el carnet en esa época. Claro, con el pase medicinal. Claro, claro. Claro. Y dije, ya fumemos, y fumé y no me pasó nada. Ah, bueno, como que típica que las primeras que fumáis o dos segundas, las primeras veces que fumáis no te voláis. Claro, claro. Y como que no me volé ni nada, entonces dije, no tiene ni un brillo, así como que volví y seguí trabajando mi vida normal. ¿Ya? Pasar los años, ¿no? ¿No? Y nada, después de tanto actuar ya como, no sé, pues tuve unas giras con unos musicales, después teleseries, Peter Pan. Y el mundo de los actores volado, ¿pa' qué? Yo no conozco a nadie que fume. Fui el primero de los actores de Chile que fumó marihuana. Yo entré a estudiar teatro así como, nunca he tomado nada en mi vida. Así como salió. Con estos tatuajes, no sé cómo me dicen estos tatuajes, no estaba consciente. Claro, sí. No, pero ahí de empezar como a aceptar y después me empecé como a fumar más, como con más constancia. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Fue una decisión o fue algo como paulatino que pasó simplemente? Fue algo paulatino, como que se transformó como en algo social, ¿verdad? Como, no sé, pues terminábamos de hacer la hora y no íbamos a jugar un caño, no sé, algo así. Como algo, claro, como algo que hacíamos de repente como un rito. Uh-huh. A después de estar en mi casa y de repente vi un canal de YouTube que se llamaba En Volá y dije, wow. Estos chicos saben de lo que hablan. Ay, eso, contemos esa historia. Porfa, ¿tú conocías a En Volá de antes que nosotros te invitáramos? ¿Cómo es esa historia? Sí, ¿Cómo conociste En Volá? ¿Cómo es tu relación con En Volá? No, fuera huevo, justo en esa época, que tenía, no sé, 22 de haber tenido, y ya había terminado la gira, estaba grabando no sé qué hueá, y dije, ya, voy a... Un amigo me dice, bueno, hay un canal de YouTube que están haciendo una reseña de un bong que te cagáis, que no sé qué. Y dije, ¿serio? A ver, porque ya estábamos fumando. Entonces dije, a ver, pongo a ver la weá y veo el bong y me enamoré del bong. Y era En Volá. Y ahí veo por primera vez este canal, cuando era una pieza chiquitita, ¿no? Sí, pues en el departamento. Sí, cuando era una pieza chiquitita. Sí. Y el bong era un bong chiquitito de un... ¿cómo se llaman?
creo que es holandesa, me dijiste. Grislas, sí, me acuerdo. Un bong chiquitito, así, hermoso. Y dije, ¿ya sabes qué? Me dice mi amigo, venden las weas que. Ah, recién las venden en su. Comprar ese bong y un par de cosas más. Y me acuerdo en esa época, mi hermana chica, que no fumaba en esa época, nos estaba ayudando y bueno, creo que se demoró un minuto. ¡A gusto, yo te he comprado! Y nosotros como, weón, onda, éramos súper inexpertos, entonces fue como, weón, onda, ¿qué hacemos con esta información? Y era como, no, pues te tenés que quedar ultra piola porque, weón, onda, no te puedes cagar a este weón, ¿cachai? La weón, claro, pero, tipo una entrevista. Sí, muchos famosos nos compran, Augusto Schurter. Claro, aquí están sus datos, ¿cachai? Si quieren ir a su dirección. Vayan a ver si tiene el bong, aquí está la dirección, pues, weón. Con no, ese bong sí, seguro fuma harto. Así, y le compré un par de veces más, no sé qué otra cosa habré comprado. Sí. Sí, compré con tenemos la lista, tenemos la lista. Augusto Schurter nos financió por una época. No había fumado nunca en bong, pues. Y quería, ¿tu primer bong fue en dequema.cl? Sí, porque así fue mi primer bong. Y ahí. Sí, mi primer bong fue así como de un negocio del Santa Lucía. Si van al una al final de embolada, el primer botella. Post está mi primer bong, que era de acrílico. Sí, no. Sí. Sí, yo tenía un bong de este porte de acrílico también. Sí, malo. Ay, la weá, pero igual me sentía fumando crack en la weá. Sí. Querida comunidad, runs de Seed Stalkers, semillas de Barcelona, tremendas, tremendas genéticas, muy, muy complejas y con un gran potencial, tanto como nuestro invitado del día de hoy. Así que vamos a probar hoy con Panqueque y con Augusto Schurter, runs de Seed Stalker. A tu salud. Yo le tenía ganas a runs. Nos faltó la gata en seco. Así en bola. Es que teníamos muchas ganas de fumar. ¿Puedo hacer? Nos saltamos tres. Perdón, nos saltamos la cata en seco. Pero caché que en gran parte tiene que ver con la ansiedad de este programa. Está bueno, bueno. ¿Pero este es el mismo que fumaba afuera antes? ¿Sí? Sí. Sí, pero se tenía como otra hueá encima. Sí. Ah, te. Para estar más prendido, para estar más prendido en la entrevista. Oye, pero bueno, en la pre-cata que hicimos antes, pudimos tener dos aproximaciones, Dolores, que eran la del cogollo por fuera, en la flor completa, y acá en la molienda. Y sentimos algunos matices de olores. Ahora que lo estoy probando en su versión combustionada, ¿hay alguno de esos olores o sabores que se mantenga? Sigue estando dulce, güey. Sigue estando dulce. Sí, sí, yo siento incluso que se siente más dulce que como, o sea, que se... Porque hay variedades que al fumarla, al tiro se le va lo dulce. Sí. Esta, en cambio, no. Mm. Hay variedades apagan. Que te dicen así, no, son dulces. Y no se apagan. Y no se apagan. Y no hay que fumar más. Yo no fumaba en la época que veía Panqueque en su en ahí en no televisión. Fumaba. No fumaba, pero hubiese pero deseado dije, hacerlo. No, pero deseaba hacerlo. No, pero mejor, mientras más tarde mejor, porque así podías hacerte cagar hasta más viejo. Claro. Igual, o sea, no deja de ser un muy buen punto, güey. Sí, güey. No deja de ser un muy buen punto, que mientras más te aguantíe el uso de drogas fuertes o de drogas que tengan como un impacto potente en la salud, mientras más lo aguantís, después como mejor vaya a poder ocupar esa droga. No, y fumar que tiene no es una su recomendación impacto. Para drogarse, por lo lamento si sonó así, pero... Fumar tiene su impacto igual, o sea, él no es como el cigarro, digamos, pero en los años igual, poco a poco, sí, es acumulando. Como hay fuego, hay humo, hay altas temperaturas dentro de los pulmones, sí. Un montón de cosas que son malas. Cuídense, pero ustedes decían. Pero vaporizar nunca. Pero esa muerte antes de vaporizar, coche de madre. Prefiero estar con un pulmón culo ahora. Pero igual siempre opción. Es que aparte hay tantas weas para fumar hoy en día. Sí, bueno, está que bueno es más que sano. Yo el otro día leí que era realmente más sano vaporizar. Es mucho más salud. Sano, sí, porque sí. No hay combustión, po. No hay alquitrán. Claro. ¿Cómo hacerle entender un huevo? ¿Cuál es tu método favorito? Igual trato de no fumar tanto en papel. Sí, pues, weón. O sea, claro, además tú... O sea, y para actuar también necesitáis la voz impecable y todo. Sí, pues, entonces, sí, pero claro. Igual, y también
está la clave en hidratarse, bueno. Si al final, si te dejas, si no te está hidratando. Es que el agua que te seca mucho. Sí, bueno. Entonces sí. Tenés que hidratarte más de normal. No, aunque igual, bueno, igual si no fumáis, como que mejor, pero. Claro. Pero antes hablamos un poco de tus otros usos de cannabis o los otros formatos en los que usas cannabis. ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu experiencia con los distintos formatos? Ya sabemos que compraste un bong, eso. Muy buen bong. Buenísimo. Tengo que decir que la primera vez que vine acá a la oficina, me recibieron los chiquillos y me hicieron recordar esa historia. O yo les conté y ellos lo sabían, nos abrazamos, lloramos. Me sentí como, wow. Fue emocionante esa weá. Fue emocionante, como que nos encontramos después de años, ¿cachai? De haber comprado esa weá. Sí, pues nosotros sabíamos, era como, weón, yo sé, nunca te lo puedo decir porque se supone que es ilegal. Claro. O es ilegal una weá así. Claro. Como, oye, gracias, ¿cachai? No, pues no podía hacer eso, pero cuando llegaste era como, yo sabía, ¿cachai? Sí, me acuerdo, me emocioné mucho. Y fue en un momento muy importante porque estábamos partiendo recién. Sí, bueno, sí, habíamos gastado los ahorros. Nuevo canal dentro de todo, era nuevo el canal. Ahí teníamos nuestro ahorro. Yo había vendido yo el auto recién y Pascual y Juego, que habían estado ahorrando plata para unas vacaciones en Brasil, no se fueron y así partió la weá. Y en esa época llegaste, ¿cachai? Así como ahí, en ese momento. Ahí, así que vivían debajo de la mesa. Claro. No, pero en el DEPA, y el DEPA era la empresa y era el estudio y era todo. En la sala de estar, ahí partió todo. Lo más parecido a un emprendimiento de garage. No, o sea, la weá siempre ha sido muy chistoso este programa. Buenísimo. Oye, a ti, ya, eso ahora sobre tus inicios. Que nosotros hemos conversado antes un poco de algunos temas que a mí me han llamado mucho la atención sobre tu carrera, porque tenías todo es bien como no diste pasos chicos tú en ningún momento. Hay como saltos. Es como que hizo qué, no. Y después qué, y ¿dónde está este weón? Pero la primera vez que tuviste, o como empieza todo esto, es con un llamado por teléfono para hacer un casting en Canal 13. Sí. De una recomendación de una amiga tuya, que ella estaba haciendo el casting. Sí. ¿Creí en la suerte? No sé si tanto en la suerte, pues, puta, no sé, nunca me había preguntado esa weá. Yo creo que no sé si tanto en la suerte, sino que como que creo en que las situaciones se manifiestan por alguna razón, ¿cachai? Claro. Como que al final todo lo que tú puedas vivir te enseña o te lleva hacia algún lugar que tenía que claro. Así serlo, ¿cachai? Porque ya sabemos todo, yo creo que cualquier persona que te conozca un poco sabe que eres trabajólico. Eso es como algo que queda súper claro, ya, onda, obvio que este weón se mata trabajando. Pero a mí lo que me llama la atención es los saltos que son como exponenciales, es como que vais disparado, weón. Entonces, por eso te digo, como, ¿hay algo más? Es que, no es que haya algo más, lo que pasa es que todo tiene que ver, a ver, cuando empecé a trabajar, yo igual era chico, entonces tenía una energía. Claro. Muy, muy como... Mucho capisco, bueno, leche, tenía mucha hay energía, cuatro discos. Yo tenía 14 años. Claro. Entonces, hacía de todo. Iba al colegio y grababa y no íbamos de gira. Y hacíamos de todo y yo no me sentía ni cansado. Bueno, me acuerdo de la época y hacíamos muchas weas. O sea, estudiar toda la semana, pero después los fines de semana irte de gira y volver al colegio y de repente en media semana tener otra actividad y entrevistas. Y de repente terminaba y no tenía vacaciones porque en el verano grabábamos la teleserie en 3 meses, ¿cachai? Porque todos estábamos en el colegio. Entonces no nos podían sacar del colegio. Claro. Entonces lo grabábamos los veranos. Entonces fueron como 2 o 3 veranos que todos sacrificamos en esa época. Y que igual en esa etapa es como que esas vacaciones son importantes, como que te perdís hueá. Importante. ¿Cachai? Tuviste una vida diferente a los otros jóvenes. Sí, sí, pero sí. Pero igual así todo lo pasamos en la raja, ¿cachai? Y no me acuerdo haber estado ni cansado en esa época. Como que mi energía me llevaba para allá, ¿cachai? Y como que después que terminé de grabar en el 3 y todo, como que quise salir del colegio y me salió la oportunidad. Fue un trabajo que hicimos con mi equipo en ese momento, con mi manager, que él consiguió una oportunidad de ir a Argentina a hacer un casting. Y a los 18 empecé como a viajar y a empezar a entender que también podría hacer esto afuera. Entonces claro. Como que mi cabeza se empezó a ir para afuera, ¿cachai? Claro, entonces como dije, no, en Argentina, y salió el primer trabajo, estuve como 3 meses allá grabando algo, y después volví y hice otra cosa en Chile, después me salió otra cosa en Uruguay, después me salió otra cosa como en Colombia, me fui a grabar a Argentina. ¿Y no tenía nunca problemas? ¿En los otros países te han recibido bien? Bueno, ¿los equipos de trabajo? Súper bien. Toda mi experiencia ha sido súper buena. Por suerte. ¿El otro país se fuma marihuana? Sí, es que yo vivía en Argentina y en Argentina por lo menos en esa época no se fumaba. No, puro porro, además en esa época. A menos que conociera a un amigo cultivador, no habían manos de flor. Yo no fumé nunca en Argentina, muy poco. De nadie fumaba, cachai, nadie. Es como que no era algo que... Pero bueno,
Y... Oye, pero antes de eso, o sea, antes de viajar, de empezar a viajar a los 18 años, tú te subiste a la Quinta Vergara a los 16 años, weón. Ah, sí, weón. ¿Cómo fue esa weá? A buena. Los 16 años, una weá que aterroriza a todos los adultos del mundo. Es surreal igual la situación, como en general, ¿cachai? Como que te dicen, vaya a estar el mismo día que Nelly Furtado y Calle 13. Toma. Entre medio. Y voy a decir, como, ¿en qué momento se juntaron estos públicos? ¿Cachai? Igual teníamos miedo, no sé, bo, igual el Festival de Viña igual es cuático. Te meten miedo siempre. Bo. Sí, sí, bo. Entonces, pero fue súper bonito, bo, salir a hacer ese show con mis compañeros, que nos queremos muchísimo hasta el día de hoy, ¿cachai? Como que fue una etapa muy bonita. Y ese show fue súper especial por lo mismo, porque como que nos confirmó a nosotros que la gente nos quería mucho. Había muchas familias, cantaron todas nuestras canciones. Había muchos carteles de nosotros. Un día que podría haber habido mucha gente de Calle 13 o de Nelly Furtado, había más gente de Amango, ¿cachai? Toma. Y eso era algo que... Eso fue un día que dijimos como, weón, la cagó. Más encima el otro día después fuimos a otro show, teníamos... Y llegó mucha gente. Como que fue una época bonita. Y lo veo así. Además, allá de que la presión y la sensación de estar en el Festival de Viña fue heavy. Fue estresante igual. Como que me llevo el recuerdo como de haberlo pasado bien y como confirmar que estábamos haciendo un proyecto bonito, en fin. Ya, eso fue 16 años, luego a los 18 años empezaste a viajar. Y una pregunta que... Esta es una pregunta del editor, pero... A los 21 años el Oscar. Claro, no, pero más o menos. De hecho, una vez nosotros tuvimos una conversación muy bonita sobre la ley de atracción, sobre un poco esta idea de que uno incide sobre las cosas que le van a pasar, no solamente por trabajar para ellas, sino por determinarlas, ¿cachai? Yo decido esto. ¿Qué significa para ti la ley de atracción? ¿Qué es eso en tu vida o ese concepto? Quizás no llamado de esa manera, pero... Sí, no sé si lo uso tanto, pero sí creo que uno cuando entiende bien el objetivo donde uno quiere ir, es solamente sentarse a bajar qué tenéis que hacer para poder llegar hasta ahí, ¿cachai? Claro. Y la ansiedad de hoy en día, la gente es como querer llegar ahí inmediatamente, claro. ¿Cachai? Esa es la ansiedad que hoy en día está como que no deja ver a la gente el trabajo real que hay que tener detrás para poder conseguir esas cosas. Claro, ¿cachai? El resultado es un resultado de un plan. Hay gente que se pega ese salto por X razones, sí, hoy en día lo viral o lo que sea, redes sociales, claro, te puede ayudar a pegarte ese salto, bacán, ¿cachai? Bacán que hayan esas ventanas. Pero si tú no tuviste una oportunidad así, tu trabajo tiene que ser constante, y sobre todo hoy en día que todo el mundo lo está haciendo, ¿cachai? Y eso ha pasado porque tú en la música... Los cabros de hoy en día en Chile, las generaciones nuevas están haciendo música, mucha música, todo el tiempo. Están entendiendo cómo funciona el negocio y lo transformaron en una industria acá, claro, ¿cachai? Los mismos artistas revivieron los sellos acá en Chile, una hueá muy rara, ¿cachai? Muy como raro, que, sí. Entonces, desafiaron el modelo y lo reconstruyeron. Eso fue en base a trabajo, colaborar, crecer, entender que hay un bien mayor. No tiene que ser superficial al final tu objetivo, ¿cachai? Tiene que haber un bien mayor, ¿cachai? Que contribuya. ¿Cuál es ese bien mayor en tu caso? ¿Cómo lo describes? Yo a través de la música siempre he tratado de contribuir un poco a la industria. En un momento que también la industria, yo me acuerdo que mi primer single lo saqué así como en un momento que no habían sellos, ¿cachai? Como que ya justo se había muerto literalmente todo. Claro. No, y lo único que tenía ya era para subir una canción en YouTube. O sea, no existía todavía Spotify, no había... Los sellos habían muerto, ¿cachai? Sacabas singles y como que tu opción era que se viralizaran de alguna manera, ¿cachai? Como que se descargara. Eso era como lo que había antes, ¿cachai? Pero como que... Descargas en Ares, iTunes. Así como Suárez y descargar el disco, ¿cachai? Como que esa era la wea. Suárez. Y... Su casa. Audio Galaxy. Audio Galaxy, weón. Y te bajabas packs de canción y te venían entre medio. Entonces yo como que... Era muy extraño todo. Y de pronto se fue armando esta industria en base a colaboración, porque la gente empezó a escuchar un poco más a los artistas chilenos porque ya tenían mucho para decir, ¿cachai? Claro. Y yo siempre he tratado de aportar desde un lugar en el que mi experiencia me ayude, ¿cachai? Como que igual el venir de hace tantos años, siempre que puedo, trato de abrir ciertas puertas, generar ciertas colaboraciones o contenidos que puedan
también ayudar a que se genere un poco más de industria en distintos ámbitos, ¿cachai? Creaste tu propio sello discográfico. Sí. Sí, fundaste eso, que es también una experiencia como que nace para servir ese propósito, ¿no? Sí. Sí, hemos sido un sello que hemos trabajado como un poco... no con otros artistas, porque trabajamos como en base a lo que te decía recién, como abrir un poquito de industria, ¿cachai? Como que estamos envueltos un poco en eso, tratando de colaborar y generar situaciones. Hemos trabajado mucho con tecnología, como que la industria se abra a eso, realidades virtuales y todo eso. Como que yo tuve, hicimos la primera realidad virtual, ponte tú, la primera firma de disco en realidad virtual del mundo, una wea así. Y fue como con Google Tilts y nos ganamos un premio en un festival en no sé, en Francia, sobre innovación en tecnología con la música, ¿cachai? No sé, entonces, en Francia. Que, yo no me acuerdo cuál premio era. Lo que pasa es que la productora con la que trabajamos, ellos hicieron todo lo que fue la post de promoción y trabajo del documental que hicimos. Bueno, y eso es algo como bonito, ¿cachai? Como que genera al final aperturas, ¿cachai? Opciones. Y cosas así hemos hecho varias. Y la verdad que mi música es como un viaje aparte de lo que puede hacer mi sello. Claro. Mi música es algo como súper personal. Hablemos de eso. Se publica el 15 de diciembre, Calma. Calma. Es tu próxima publicación. Es tu música independiente, tu sello, es un proyecto tuyo. Y además, al parecer, es una publicación muy personal con Nivel de Single y que está muy vinculado a la experiencia en pandemia. Claro. ¿No? Sí, sí. ¿De qué se trata Calma? ¿Qué es? ¿Qué viene? Pasa que en pandemia, igual, yo creo que pandemia fue un viaje para todos, ¿sí? Como que todos, de alguna manera, tuvimos alguna revelación o dedicamos nuestro tiempo que nunca habíamos tenido a algo que no lo habíamos dedicado antes. Mm. En mi caso fue la composición y el trabajo un poco de mi música. Como que me tomé todo ese tiempo de poder entender qué quiero hacer con ella, hacia dónde quiero ir, quizás qué quiero decir, ¿cachai? Como ir empezando a resolver esas cosas más que simplemente hacer música por gusto, porque me gusta y porque lo disfruto, sino que buscar como algo que me faltaba hace tiempo y que sentía que a mí me hacía falta como artista, ¿cachai? Como ir creciendo al final, eso se trata, como que al final tú como artista querís crecer no solamente en términos de público, sino que como en términos de capacidades, de herramientas, ¿verdad? Lo que tú podías hacer, tu madurez, lo que podías hacer, lo que podías ofrecer, ¿cachai? Desde estudiar hasta distintas cosas que te pueden ayudar. ¿Encontraste respuesta? Sí, 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 a la mayoría, con música generalmente, ¿cachai? Componiendo y llevando como trabajos. Por suerte tengo mi productor, Christopher Maggi, que es como mi socio en el sello y es un hermano para mí, con él hemos trabajado los últimos 8 años. Y la verdad que con él siempre es un viaje, porque él también me apoya y entiende un poco, me conoce y sabe para dónde vamos, ¿cachai? Y apoya lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, y de alguna manera me guía también en ese sentido, porque es ganador de un Grammy latino, es un productor muy, muy grande y también un gran compositor. Entonces, obviamente tener referentes así, tener gente cerca así, ayuda. Este último tiempo en el estudio donde trabajamos han llegado muchos artistas, llegó el CEA el último año. Sí, acaba de salir una colaboración, dos features en el último disco de CAS. Sí, pues, el CEA lanzó su disco Tigre. Tenemos ¿Cómo dos fue canciones. Esa experiencia? Bueno, el CEA, bueno, la verdad que ha sido un placer conocer a CAS. Futurista. Bueno. Futurista. Sí, bueno, es una buena onda, weón. Bueno. Aparte que es un weón súper abierto, con ganas de entender, de compartir, ¿cachai? Como que nos sentamos en el estudio, él escucha mi música, yo escucho la suya, hablamos. Nos hemos transformado como en amigos, porque también hemos compartido el mismo espacio durante los últimos 2 años, que no han sido fáciles para nadie, y haciendo música constantemente. Y bueno, eso, no han sido fáciles para nadie, Calma. ¿Por qué Calma? Calma nace como de la sensación de como estar perdido y como encontrar de repente ese relajo, esa calma que te trae ciertos detalles, que son cosas que de repente las damos por sentadas, y cuando las tenemos estamos bien, y cuando se van como que no valoramos lo que teníamos, ¿verdad? Como cosas así. ¿Y sentís que estáis en calma? ¿Tú lográis estar en estados de calma en general con una vida como la que tení?
que es movida, por lo menos es una manera de escribir tu vida, movida. No, sí, sí, sobre todo porque con el último tiempo he sabido priorizar mi vida también en ese tiempo. Bueno, ¿cachai? ¿Te fuiste de vacaciones con tu familia? Claro, no me iba a vacaciones hace muchos años, fui de vacaciones con mi familia, lo pasamos bacán. Como que sabió, como que este último tiempo la pandemia también me ayudó a como reestructurar mi vida de una manera que yo pueda ser más feliz en ella, ¿cachai? Porque yo antes, como empecé de chico, vais con la inercia nomás. Como que vais diciendo, sí, vamos, vamos, trabajemos, pa, 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 y trabajáis. Generáis expectativa, que tampoco es positivo, ¿cachai? Yo siempre he trabajado bajo la expectativa de lo que pueda decir la gente, ¿cachai? Como, oye, pero tú, que weón, todos están esperando la weón. No, vos vais a ganar el Oscar, weón, sí o sí, weón, ¿cachai? Como que al final tú decís, gracias, yo sé que estoy diciendo que tengo las capacidades, ¿cachai? Pero al final... Me estoy dando harta presión también. Sí, porque al final las expectativas crecen. ¡No voy a hacer nada! Pero al final, trabajar bajo las expectativas tampoco es sano, ¿cachai? No, porque no, entonces cada uno tiene un ritmo y eso también lo entendí. Como que estructuré mi vida de una manera en la que yo pueda hacer cosas que me gustan, que las pueda hacer por mí. Empecé a hacer streams en Twitch, empecé a jugar más, es que era una pasión, el gaming siempre ha sido una pasión mía, ¿cachai? Volví a jugar mucho básquet porque es un deporte que yo disfruto mucho. Tenemos una invitación, un desafío. No tiene fecha, pero tienes que escoger el juego que quieres jugar para nuestro canal de Twitch, que jugamos juego, ¿ya? En el que quieres que te derrotemos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! Te he visto jugar. Sí. La weá con el desafío super choro, así para que te derrotemos. Pero que no sea Call of Duty, por favor. No, porque eres muy bueno en eso. Ni Mortal Kombat. ¿Cuáles juegos son los que más te gustan? Ahora estoy jugando mucho Warzone. El Warzone estoy jugando. Está acuático, si te he visto, weón. Pero he perdido práctica, weón. Si estos últimos meses no podía jugar mucho. Es difícil ese juego, weón. Yo lo veo y me mareo, weón. No, de mirar la pantalla. Yo así me morí una vez porque me caí de la weá del paracaídas. Así, así perdí al toque. No voy a jugar nada. Sí, papá, y después aparecí en una weá así como así como... Sí, como y te mata el culiao al toque. Así, no, es difícil. Porque los buenos no tienen vida, están jugando ahí todo el día. Entonces uno se mete y te mata. Y te mata. Como ya, ¿cómo se hace con este? Apretá y te mata. No, bueno, la weá es demasiado. Y entonces con este miro para arriba ya. Claro. Sí, inviérteme el mouse y la weá. Hay un libro, hay un cuento de Julio Cortázar que se llama El Perseguidor, que está inspirado en la obra de Charlie Parker. Se llama Johnny Carter, el protagonista, pero es un músico que tiene un montón como de reflexiones medias metafísicas con respecto al tiempo real y al tiempo que él vive realmente, porque él vive un tiempo mucho más acelerado. Y él siente que las demás personas se mueven lento a su alrededor porque, bueno, él está en otra frecuencia, en otro ritmo. Se habla mucho de eso porque fue Charlie Parker la persona que propuso el bebop como una corriente musical, que es este jazz hiperacelerado y frenético y de... Entonces, cuando he conocido y he tenido la oportunidad de hablar con personas como tú que tienen estas vías a toda velocidad... el bajo de panqueque está muy bueno, weón. Bueno. Me quedé pegado. Y yo sé tocar bajo con la boca. Me quedo como sonando. Es gran esa weá. La vamos a ampliar. Oh, la podríamos ampliar. Sí, tengo guau. Claro. No, eso, pero ¿sentís que estáis viviendo muy rápido? No, ya no. Siento que encontré un ritmo en el que me gusta transitar, me gusta como... Me ayuda a mí a tomar decisiones, me ayuda a mí a estar mejor, ¿cachai? A tomarme mis tiempos, a de repente explorar cosas que tienen más que ver con tu conciencia, con este bien mayor que te hablaba de antes, ¿cachai? Para mí, ponte tú, no sé, pues yo soy vegano y me gusta como llevar mi vida desde hace un tiempo como... Ser en el chancho. Saquen un asado al palo. Estoy aquí, te perderon así, como. Che, tu madre. ¡El sacrificio! Perdón. Un saludo a toda la comunidad de Ghana. Ustedes tienen razón.
Entonces igual como que de alguna manera hace un tiempo me he envuelto como también en eso, en el medio ambiente, en tratar de estar un poco más atento con esas cosas. No es como que esté muy, muy involucrado, no todavía, pero soy vegano igual hace poco tiempo, hace como un par de meses. Vegetariano. Prende fuego. No, pero vegetariano soy. Vegetariano hace 4 años. Vegetariano hace 4 años. Sí, sí. Sí, bueno, y eso, pues, al final tiene que ver con hacer cosas que tengan sentido para ti, ¿cachai? No para los demás, ni sacando todo lo que te pueda rodear y tu entorno, como qué te hace sentido a ti. ¿Qué cosa puede hacer tú por ti que te haga bien, ¿cachai? ¿Y qué cosas te hacen sentido a ti? ¿O qué cosas haces tú que te hagan bien así? De las que podamos comentar. No, ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué pensaron eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Qué regalan eso? No, como ese tipo de cosas. Al final, desde, no sé, jugar, que puede ser algo muy detalle, o jugar básquetbol, hacer deporte, cosas que quizá a ti es como que te la habías dejado de lado. Yo tuve el deporte, lo había dejado de lado, y para mí en una época fue muy importante, así como para poder llevar mi energía. El básquet fue un deporte que para mí... ¿Has ido a juegos de la NBA? He ido, weón. ¡Han ido! Sí, fui a uno. ¿Quién jugaba? Fui a ver los Clippers. No me acuerdo con quién. Estaba preocupado de los Clippers. Estaba preparado. ¿Ustedes creen que somos así de rápido? No, estaba preparado esta weón, la masa policía. Clippers. ¿De dónde son Clippers? No. Los Ángeles. Los Ángeles Clippers. LA Clippers. LA Clippers. Bueno. Sí. Estaba Chris Paul jugando, estaba ¿cómo? Griffin. No, hoy día no juega los Lakers, pero están los Clippers. ¿Quieren? Puta, bueno, ya, ok. Ya. Los Lakers está a $500, pero los Clippers a 200. Tal cual. Oye, qué bacán. ¿Viste un partido de básquetbol de la NBA? No, sí, ya. Bueno. ¿Y ahora retomaste el básquetbol como deporte? Claro, como cosas así, sí. Yo sí, ahora estoy jugando harto básquetbol. Pero son detalles al final. Pueden ser cosas que son insignificantes. O de repente hasta escribir o sentarse a meditar, ¿cachai? Como al final tiene que ver con dedicar un tiempo para ti nomás. Y eso estáis haciendo ahora, como que cambiaste un poco el rumbo. Dejaste de tomar papeles en teleseries. Empezaste a decirle que no a las teleseries. ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Y nosotros qué queremos ver? ¿Pensaste en mí cuando le dijiste que no lo pueden? ¿Qué queríamos ver ahí? ¿Y qué veo yo? El otro canal. Igual me ha pasado harto que la gente me dice, pero bueno, ¿por qué no hay grabado más? Y al final tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién, ¿cachai? Como este momento en el que me replanteo un poco lo que estoy haciendo y empiezo a tomar decisiones un poco más en base a lo que quiero hacer por mí. Y dedicarme esos tiempos. Y de repente el grabar teleseries no me daba esos tiempos, sí me daba otras cosas muy, muy, muy bacanes, que no quiere decir que lo voy a dejar de hacer por siempre. Claro. Pero hoy en día necesito esos tiempos, ¿cachai? Buenísimo. ¿Y eres de las personas que cuenta sus planes o que da la sorpresa cuando es el momento? Trato de no contarlos mucho. Ah, ya. Sí, entonces, sí. No podemos hablar de qué se viene. No. Ah, ya, de lo perfecto. Que te conté, no. Ya, perfecto. No. Pero ya se lo conté, ¿cachai? Entonces no la cuento mucho. ¿Cuál del tople que ibas a poner? Un emprendimiento súper malo, así como una criptomoneda que nadie cacha. Así como, ay, güey, lo voy a poner una fotocopiadora. Uy, esa weá estaría muy buena, weón. Fotocopias Augusto Schuster. A4, oficio. Tenemos impresión láser. La gracia es que voy a atender yo. No, ¿por qué, weón? La peor decisión, weón. ¿Por qué no hace la teleserie? No, me gusta anillar, weón. Es como ese weón que era el colegio que era súper dotado y después como que estudió prevención de riesgo, weón. Claro. Y yo, no, ¿por qué? Profesor Xavier, ¿qué está haciendo ahí, weón? Ah, pero hay proyectos nuevos que no se pueden contar. No, o sea, no es que hayan proyectos que no se puedan contar. Pasa que son planes que tengo que los tengo que llevar a cabo nomás, pero... Tiene que ver un poco como más sobre mí, mi música, lo que voy a hacer. Sí te puedo contar de música, que ahora vamos a lanzar Calma, lo que hablábamos. 15 de diciembre se lanza. 15 de diciembre se lanza Calma. Y en enero vamos a sacar otra canción más, en febrero otra, y así. Tenemos una grilla preparada igual de mucha música en estos próximos meses. Qué bacán, para terminar en un disco como a mediados del próximo año, ¿cachai? Como a mediados de... Ya. ¿Y cuántas canciones va a tener el disco más o menos? Yo ahora tendré como un poquito más de 10. Ya. 11 o 12. O sea, se viene una seguida de lanzamiento, ahora vamos... Eso es lo que se viene. Eso es algo lo que se partiendo viene. Partiendo con Calma, 15 de diciembre. Sí, sí. Ya. Igual esto no lo había contado, pero se los cuento porque tampoco es tan importante. Quizás. Además, esto es algo que ya está más lo tenemos bajado y lo tenemos en la marcha, así que va a estar entretenido.
¿Qué opinas de los efectos de Runtz? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Está buena, weón. Está... Además, ¿qué sientes? Me ha parecido... Siento que... Igual siento. Te siento. Pero sensorialmente no sé si siento algo. Como a mí, es como aquí, yo siento una wea acá. Por eso, no es corporal. Yo siento como un poco el moicano. Sí. Y como... Algo. Como un halo así siento de... Que, siento que se me cae el pelo, weón. ¿Y yo? Ya. Pero el cachado en el bon cuando fumáis así una carga grande que hay ciego, así como que... ¡Ah! Como que no podía abrir los ojos, que hay como... Así. Pásame el agua, quieres decir. Es así. Ah, y mi color a veces como, ¿estáis bien? ¿Para qué? No, estoy bien, estoy bien. Y luego empieza el ojo como a volver así. Como, y empieza a llorar el ojo. No, oh, y el, no, el ojo llorando todo el rato. Todo el rato, todo el rato. Eso es la noche. En el auto. Es así. No, manejar bajo la influencia del cannabis es sumamente peligroso. Muy peligroso, puedes pasarte de la calle mucho rato. Voy a terminar en otra ciudad. En una entrevista en Canal 13, dijiste: váyanse a la chucha. Váyanse a la chucha. Te odio. Sí, eso lo dije bajo los efectos del crack. No, dijiste: donde me siento más cómodo es arriba del escenario. ¿Qué pasa cuando bajas del escenario? ¿Te cuesta conectarte con la realidad? Pues sí, sobre todo. O sea, depende de tu momento, ¿verdad? Creo que en algún momento, que fue antes de la pandemia incluso, yo estaba igual tocando harto, estábamos viajando mucho y al final la sensación de estar arriba del escenario es como una droga al final. Si eso, eso es la dopamina y lo que uno siente estando arriba, bueno, es eso, es pura energía. Entonces, ¿cómo no va a ser tu lugar favorito, cachai? Claro. Porque sí, obvio, más encima todo tu trabajo, lo que lleváis haciendo, lo plasmáis en un show en vivo, lo cantáis con gente, es una experiencia, ¿te sentís siempre es un ritual muy hermoso? ¿No te pones nervioso ahora cuando hay que...? Siempre, siempre te pones nervioso. Siempre me pongo nervioso, yeah. Siempre. Y cuando paró todo también fue un momento en el que tú decís como, extrañáis mucho eso, y qué tan dependiente de eso era y en ese momento, ¿cachai? Cuando de repente estáis tocando tanto y entre tocata y tocata, ¿qué estáis haciendo, cachai? Como cuando tenís, no sé, pues todos los fines de semana has tomado, y en la semana, ¿qué estáis haciendo, cachai? Estáis esperando que llegue el fin de semana nomás. Claro. Y de, no de maneras muy sanas, cachai, como en tuyas, entonces... Como muy ansiosamente. Claro, claro. Entonces al final ¿cómo batalláis contra la ansiedad? ¿Qué hacís con la ansiedad? A mí me ayudó mucho la marihuana. ¿Sí? Me ayudó mucho, sí. Y después ya cuando igual en un momento fue medio crítico, empecé a meditar mucho y como que trabajé toda mi espiritualidad desde un lugar. ¿Fue medio crítico en un momento de ansiedad? Sí, de ansiedad. ¿Y por qué tuviste mucha ansiedad? Sí, sí, como que me llevaba a lugares en la cabeza muy, muy oscuros, ¿cachai? Entonces estaba ahí cuando, sí, ataques de ansiedad, cosas así, como que estaba ahí. Está ahí en eso, pues, estáis como dándole vuelta. Y al final te vais al escenario, así un show, lo pasáis la raja, te vais de gira, pues, volví. La ansiedad es un monstruo muy terrible, pues. Entonces, sí, pues, y se comparte con mucha gente. Yo a esta altura igual lo he hablado con mucha gente que sufre también ansiedad ahora, hasta el día de, o sea... Bueno, y la como pandemia que ahora yo tratan, creo que todos sabemos lo que es la ansiedad después, sí, de esta pandemia. Sí, por eso, ¿cachai? Por eso. Entonces, como que igual es como... A mí me ayudó mucho trabajar mi lado espiritual para ir... como canalizando esa ansiedad en algún momento, ¿cachai? Y como por ahí encontrar Calma. Calma. Que es el nuevo disco. ¡Ah! Es el nuevo single, pero sí. No, pero de eso se trata, además. Sí, pues igual por ahí va el camino, vos, ¿no? Por ahí va todo. Si al final tiene que ver cómo tú, en base a tus decisiones, no la de los demás, ¿cachai? No porque alguien te está afectando, no. Tú, como tú, lo que estás haciendo hoy, afecta directamente en tu estado, ¿cachai? En tu estado... lo que estáis comiendo, lo que estáis pensando, cuánto estáis pasando en tu cabeza y cuánto estáis pasando presente ahora, ¿cachai? En el momento. O sea, al final el celular tampoco ayuda, ¿cachai? Digitalmente no, nos viajamos a todos los lugares del mundo. En un segundo podemos viajar a todos los lugares del mundo. Entonces es muy difícil quedarse presente y el presente es muy importante, bueno. Y como que eso se ha perdido caleta. Hay algo muy bonito igual de la música, del trabajo en estudio. Yo siento que algo que siempre lo conversaba con un amigo, que era bonito, que era cuando estáis mirando como la frecuencia, la ¿cómo se llama? La onda, cuando estáis editando, la dinámica, esa onda, cuando suena es cuando pasa por al medio,
¿Hay cachado? Cuando sí. tú estás viendo que siempre está como el futuro de la canción y la parte de atrás de la canción. Y solo suena cuando está el medio, pero cuando suena ese momento ya no es, porque acaba de pasar, porque tú lo escuchaste y porque el sonido se demora en llegar. Entonces, como que, y solamente existe en ese momento, y la música tiene ese fenómeno como arte único, que es, solo existe en presente. Claro. La música te obliga a estar en el presente porque no podía escuchar una canción ni en pasado ni en futuro. Uh-huh. Es muy, muy extraño. La música tiene ese, bueno, muchas cosas tienen ese poder, ¿cachai? Claro. El deporte, bueno, cuando te dicen que hasta lavar plato es una forma de meditar, es por real. Por el agua, ¿cachai? Yo creo que es por el agua corriendo, sí. Pero igual chorea, güey. No, sí, ya cuando se te enoja la una meditación penca igual, así cuando se te cuando tenéis que sacar las mugrecitas de la weá, así, loco, yo no. Prefiero meditar, weón, en el Valle Elqui, cochinual. Porque claro, que con la olla plato. Del puré, que no te mueves. Pasando la virutillita, no, o sea, hay límites. Hay límites. No, no, pero entiendo, sí que uno puede entrar como en el trance de la weá. Entrar en el presente, eso es como sentirte más presente. Eso puede ser a través del deporte, a través de un millón de weás que tú podías hacer. No solamente a través de la meditación, que yo la veo como una herramienta. O sea, para mí sentarme a meditar es una herramienta que me ayuda a un poco a abrir como aclararme mentalmente y tomar una decisión, ¿cachai? Como que al final no tiene que ver con nada demasiado religioso ni nada que se incline a eso. Es una herramienta que me puede ayudar a mí a estar más claro al momento de tomar una decisión, al momento de ver mi realidad, de sentir ansiedad por las cosas que me están pasando y ver en realidad la realidad que estáis viviendo, ¿cachai? También tenéis la vista puesta en el futuro, ¿cachai? Que estáis mirando para adelante y que estáis haciendo weas que son totalmente disociantes, que al contrario, te proyectáis a ti y te lanzáis para adelante, independiente de que tus amigos te digan o no que te vaya a ganar un Oscar. ¿Cachai? Tú también tenéis y se nota, ¿cachai? Algo que es como ese weón tiene un plan, obvio, ¿cachai? Sí. Obvio, y hay pasos que son. Pero lo que pasa es que es distinto a tener las weas claras y a tener un plan. ¿Cachai? Tú pudiste tener claro lo que querías hacer en tu vida, hacia dónde querías ir, cuáles son tus limitaciones o cuál es el máximo techo que pudiste topar, ¿cachai? Si te vas bien. Una cosa es tener eso claro y otra cosa es planear cada cosa que vayas a hacer para poder llegar ahí. Claro. Que eso es una vida que se puede hacer, que es trabajólica, que requiere de mucha perseverancia, mucho trabajo, responsabilidad. Pero no es recomendable tampoco, ¿cachai? Claro, es estresante. Es estresante, es un estilo de vida del que tú te dejáis de tratar a ti como una prioridad, sino que tratáis tu trabajo como una prioridad. Claro. Y de alguna manera ahí tiene que haber un equilibrio, ¿cachai? Yo puedo tener un plan, pero ese plan tiene que estar dispuesto y como a disposición de mi vida, ¿cachai? Claro. De lo que yo quiero vivir, de lo que yo quiero hacer. ¿Cachai? Sí, yo tengo un plan, tengo un objetivo y ojalá lo logre con mi método, ¿cachai? A mi manera. Claro. No necesito porque te pueden pasar por el reglamento así, mira, si seguís estos pasos, vais a estar allá, ¿cachai? Pero puta hermano, si es que toma tus pasos, yo sé que puedo llegar allá si lo hago a mi manera y si no llego, si es que todo bien igual, ¿cachai? Como que estoy haciéndolo a mi forma para yo poder estar bien. Si no hay un equilibrio, hermano, no ninguna cosa va a valer la pena, ¿cachai? Aunque toquís la cima, nada te va a terminar hacer como trayendo peso, ¿cachai? ¿Me explico? Sí, absolutamente. Oye, y bueno. ¿Hay planes para Amango, la reunión? Terminamos en un momento porque cumplimos como 10 años, como 2 años cumplimos 10 años. Y salió como el plan y dijimos, pero puta, estamos como todos repartidos por el mundo. ¿Como en American Pie cuando le hicieron? Sí. Así como, así que a Mango ya son adultos, así como. Ahora sacaron el de Friends, así como todos viejitos. Sí, no, y ahí Joey estaba la cagada. Se va a morir, Querido Augusto Schuster, estamos llegando hacia el final de esta entrevista que se pasa rápido la hora, la cagó, güey. Increíble. Ay, ¿cuánto llevamos? ¿5 minutos? No, y a mí la segunda pitea me pegó más fuerte, sí. Bueno. A mí me tiene in the air. Y bueno, nos comimos todas las frutillas. Sí, bueno. Las frutillas, cagaron. Sí. A mí me mejor así, catering. Bueno, como, mejor catering, las frutillas, la hueá buena. Bueno. ¿Qué te ha parecido la experiencia acá en Bola? Increíble. Una que quería tener hace rato también. Sí, la venimos hablando hace rato. Este era un plan. Esto estaba proyectado. Estaba dibujado. Sí, hace tiempo. Escrito en las estrellas. Entonces, no, bacán, yo feliz. Bueno, siempre los veo, disfruto mucho el contenido que hacen. Porque no solamente enseñan
disfrutan, sino que también educan, ¿cachai? Y mantienen una información súper clara frente a cómo consumir y las miles y un maneras que hay para hacerlo. Así que los felicito primero el espacio, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá. Conocí a mi ídolo Panqueque, otra felicidad máxima. Ah, bueno, gracias. Y eso. Eso, muchas gracias. Gracias a la gente que está viendo. No, gracias a ti. Ojalá nos podamos encontrar algún día y nos fumamos uno. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, querida comunidad. Sí, gracias, bueno, de verdad, muchas, muchas gracias por estar acá, por darte este tiempo, por compartir tus opiniones con nuestra comunidad, que tanta admiración te tiene también. Y muchas gracias a ustedes, a los que llegaron hasta acá, por hacer esto posible. Eso fue La Cana Envolada de Runes, de Seed Stalkers. Semillas de Barcelona, tremenda variedad. Fue corta, sí. ¿Cuánto estuvimos hablando? 5 minutos, máximo. Claro, el tiempo pasa diferente con Rans. Yo vivo más rápido. No sé si dije, no dije nada. Esta bueno se acabó, güey. Estaba acá a empezar. Pero tráigame. Se pasa rápido, es increíble. Enrolemos, sí, no la cagó. Sí, chum. Bueno. Eso fue Cata en Volá con Augusto Schuster. Muchísimas gracias a ustedes por participar de este lindo momento y esperamos dejen sus comentarios, le pongan me gusta. Recuerden que nuestro contenido es restringido en YouTube, así que cualquier colaboración es muy bienvenida. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Esto es para ustedes.